Hola, me llamo Luis Gómez Guzmán, soy modelador, escultor en 3D y me apasionan las formas y los volúmenes. Trabajo como freelance para diferentes empresas como Vine, Triz, Big Water Studios y también al ser modelador o escultor hay gente que quiere que le hagas un modelo porque lo van a hacer en 3D printing, por ejemplo. Mi trabajo consiste en dar volumen a las ideas que te da el cliente. Antes se partía de una ilustración, se hacía un modelo en barro y después se modelaba. Ahora el ZBrush ha entrado casi eliminando ese paso y se hace con el ZBrush, que te da la capacidad de hacer múltiples variaciones y combinaciones. ZBrush es como si trabajaras con arcilla digital, ¿no? No te tienes que preocupar de tecnicismo que vas a necesitar más tarde en la producción, simplemente es buscar formas y volúmenes. Lo que utilizas son unas herramientas que tienen, como si escarbaras, como si pusieras pegotes de arcilla, o puedes añadir objetos. Una cosa que es muy necesaria y es fundamental y se utiliza constantemente es la simetría y también, sobre todo, el control Z, poder volver hacia atrás si te has equivocado. La parte que más me gusta de mi trabajo, sobre todo, es la del principio. Es donde está la búsqueda, es cuando empiezas a crear los volúmenes, ¿no? Con pocas formas ya empiezas a ver un poco el cómo va a ser. Lo bueno del ZBrush en estos primeros pasos es que favorece esa parte todavía artística. No tienes que estar pensando en cosas técnicas. Puedes hacer muchas pruebas, puedes hacer combinaciones, puedes empezar a dar con un poco de color y ver cómo va a ir quedando, ¿no? Y todos estos aspectos son los que vamos a ir viendo en este curso de doméstica. El proyecto de este curso consistirá en hacer un personaje. Nos vamos a centrar en el busto. Primero, haré una presentación de cosas donde he trabajado, cosas que me han pedido. Después pasaremos a conocer ZBrush. Os daré un archivo de configuración que os va a colocar una serie de botones alrededor. Esos son los que vamos a utilizar. Empezaremos a probar ya con ellos. Buscaremos juntos la idea y de ahí sacar unos personajes que vosotros son los que utilizaréis de referencia como inspiración. Mi proyecto consistirá en hacer 3 bustos, cada uno va a ser un poco más complejo que el anterior, e iremos viendo las herramientas que voy a utilizar para hacerlos. El color también será importante, iré dando pinceladas de color al personaje. Terminaremos nuestro proyecto con una composición de diferentes vistas del modelo y un turnaround. Para realizar este curso necesitarás un PC o un Macintosh y el ZBrush, la última versión instalada. Necesitarás una tableta gráfica. Si no tenéis acceso al ZBrush, os daré algunas alternativas gratuitas a este programa. Tanto si eres modelador tradicional, ilustrador o diseñador, ZBrush es la herramienta más natural para llevar todas tus ideas al 3D.